Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos con un nuevo video para el canal y en el día de hoy vamos a iniciar la serie de jugadores dentro de 10 años y el primer jugador a analizar será la joya serbia, el Hazard serbio, Filip Stevanović. Vamos a analizar a este jugador dentro de 10 temporadas, así que espero que les guste este contenido. Vamos a hacerlo con jugadores que no son muy conocidos pero que tienen un tremendo potencial, así que espero que les guste esta pequeña miniserie y vamos a comenzar rápidamente a analizar a la figura serbia del Partizan de 17 años. Este jugador está en el equipo B del Partizan, así que vamos a ver cómo va a iniciar la primera temporada y vamos a ir haciendo simulaciones de temporadas para ver hasta cuánto progresa. Y bueno, así inicia Filip Stevanović con 53 de valoración al inicio de temporada, valor de 5 millones, 16 años, un extremo izquierdo que tiene como rol media punta. Veremos su desarrollo a lo largo y ancho de 10 temporadas, así que espero que les guste este análisis y vamos a comenzar rápidamente con Filip Stevanović, que es uno de los mejores jugadores serbios jóvenes que hay en el juego y uno de los que más progresa en su posición, así que vamos a ir rápidamente a simular las temporadas para ver cómo va progresando Filip Stevanović a lo largo de las campañas que vamos a ir haciendo con este Partizan. Así que comenzamos. Y bueno amigos, llegamos al final de la primera temporada e inicio de la segunda temporada y vamos a ver cómo está la joya serbia Filip Stevanović, el Hazard serbio. Y adivinen qué, este jugador ya tiene 61 de media, partió de 53 a 61 a los 17 años, progresó bastante este jugador, 8 puntos progresó prácticamente. Jugadorazo Filip Stevanović, ya tiene un valor de 8 millones, creció bastante sus stats en técnica, ya que este jugador en velocidad era muy bueno, pero en técnica dejaba un poco de que desear, pero ya tiene una técnica aceptable y un crecimiento entre 8 puntos por temporada, así que es un jugador muy bueno, así que vamos a ver cómo nos va en las próximas temporadas con este gran jugador que tiene un tremendo margen de mejora. Y aquí vemos un informe que dice que Filip Stevanović es uno de los mejores de su generación, quiere decir que es uno de los jugadores con mejor potencial de esa edad, así que vamos a iniciar nuestra recorrida. Y bueno, al término de la tercera temporada vamos a ver a cómo está ya Filip Stevanović. Vimos que al final de la primera temporada ya tenía 61 y miren qué asombrosa media tiene ahora, 73 de media a los 19 años, valor de 27 millones de euros, un tremendo jugador, creció una brutalidad y miren esos stats, tremenda técnica, tremenda velocidad, es un jugador que está desarrollando una técnica increíble, es un jugador completísimo para su corta edad y como vemos este jugador tiene un promedio de gol por temporada muy alto, entre 11 a 23 goles por temporada, es un jugador bestial Filip Stevanović en tema de goles. Vamos a ver las próximas temporadas. Y bueno amigos, llegamos al final de la quinta temporada y vamos a ver cómo está el super goleador del Partizan. Y aquí está amigos, 79, este jugador es impresionante la que crece, 21 años, 79 de valoración, ya es un jugador formado, es una realidad, 79 de valoración, brutal crecida, 91 de velocidad, 84 de regate, control 84, es un delantero interior sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores jóvenes que hay en el juego, 11 goles marcó hace unas temporadas, 16 y 28 goles marcó una temporada, o sea brutal temporada de Filip Stevanović. Y bueno, llegamos al final de otra temporada más y vamos a ver cómo está ahora Filip Stevanović. Es la quinta temporada, ya tiene 83, este jugador es brutal amigos,
83 de media. Ya es un jugador de categoría mundial, uno de los mejores wonderkings que existe en el juego. 83 a los 22 años, un margen de mejora impresionante. 21 goles en la temporada y también hizo 5 asistencias, brutal. Vamos a ver los stats técnicos de Filip Stevanović. No los vimos, pero bueno, una brutalidad, 84. Y bueno, amigos, ya al final este jugador tiene 87 de media en la octava temporada. Brutal temporada de Filip Stevanović, 87 de media. Es un jugador de categoría mundial, 24 años, 93 de velocidad, 78 regate, muy bueno. Tiene buen control de balón, pases, centros. Es una máquina este Filip Stevanović, una técnica increíble. En calidad física le falta resistencia, pero es un jugador de valor de 101 millones ya. Y está haciendo un tremendo campañón. Y si seguimos hasta la décima temporada, probablemente este jugador tiene un potencial máximo de 95-96. Así que a este jugador, recomendadísimo. Si lo quieren vender a otro equipo, van a sacar un dineral por él. Pero es un tremendo jugador, un wonderkind, el Hazard serbio, muy similar a Eden Hazard. Y bueno, amigos, llegamos al final del video. Esto sería todo por hoy. Gracias por ver el video, suscríbanse al canal, compártanlo. Y como les decía, este jugador tiene un margen de mejora entre 2 a 8 puntos por temporada. Crece, entre menos valoración tiene, más crece. Y ya cuando se acerca a su potencial va creciendo un poquito más lento. Pero eso es porque ya tiene una técnica más aceptable de la que ya tenía. Así que bueno, vamos a finalizar el video viendo aquí las stats, haciendo un repaso breve para los que no las vieron. Es uno de los mejores jugadores serbios del mundo hasta en este momento. Así que bueno, como les decía, esto sería todo por hoy. Gracias por ver el video, suscríbanse al canal, compártanlo, denle like al video. Y si les gusta la serie, déjenme qué jugadores quieren que traigamos para el próximo capítulo. Adiós.